Welcome to the session of the bilingual school. Bienvenidos a esta sesión de la escuela bilingüe. We have a big congregation here of three people. Tenemos una gran congregación aquí formada por tres personas. And one of them is the cameraman. Y uno de ellos es el camarógrafo. But we're doing this presentation in Spanish for our brethren in the Spanish-speaking world. Estamos haciendo esta presentación para nuestros hermanos de habla hispana. So we welcome you in the name of Jesus. De tal manera que le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. And if we haven't met you, we hope to meet you in the flesh one day soon. Y si no nos hemos conocido personalmente, algún día nos vamos a conocer en la carne. Just to let you know that Brother Alberto will be in Mexico from the 17th of August. Me permito informarles que el hermano Alberto estará con ustedes en México desde el 17 de agosto. Then he'll be in El Salvador and Nicaragua and Guatemala and Costa Rica and Panama, and then on to Cuba, and then back to Colombia, and then down to Peru, where he'll meet me and a team who are coming from Australia into Chile with our translator here, Yudi, and we'll meet up with Alberto then in late October in Peru. And then be in Ecuador, in Guayaquil, and then in Colombia. So if you want to access this ministry, you're going to have a big opportunity. El hermano Alberto, como les decía, estará en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Colombia. Y de ahí saldrá a encontrarse con, él dice, el apóstol Paul Galligan y el equipo, incluyendo a la traductora Judy, en el Perú, para estar ahí luego en Guayaquil, en Colombia, en Santa Marta. Amen. Hebrews chapter 5, verse 12. Hebreos 5, capítulo, versículo 12. Please read. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras. Las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. So, do you have the word oracle in Spanish? Sí. In the English Bible, the word for word there, the basic principles of the word of God is in our Bible, in the English Bible, the word oracle. Entonces, la palabra oráculos aparece en nuestra versión en inglés, lo que equivale al español a rudimentos. And the word oracle, both from the English and from the Hebrew. Entonces la palabra oráculos, tanto del hebreo como del griego. Yes, it refers to the word of God. Sí, se refieren a la palabra de Dios. But it refers to the pure word of God. Pero se refieren a la palabra pura de Dios. The word that proceeds from the mouth of God. La palabra que procede de la boca misma de Dios. The word that God said he would speak when he spoke to Moses. La palabra que utilizó, que habló inclusive cuando se dirigió a Moisés. That once the tabernacle was built. Que una vez que el tabernáculo fue edificado. And the ark was in the holiest of holies. Y el arca estaba en el lugar santísimo. Then God would appear Santo, above the mercy seat. Y que estaba sobre la mesa de la propiciación. Beneath the wings of the cherubim. Y entre los querubines. And he'd speak to Moses. Y habló a Moisés. And through Moses, speak to the people of God. Y a través de Moisés le habló al pueblo de Dios. So the word of God referred to in this verse. Así que la palabra de Dios se refiere en estos versículos. It can be a simple meaning as the scriptures. Simplemente puede ser descrito como las escrituras. The canon of scripture. El canon de las escrituras. But really emphasizing that it is the word of God. Pero enfatizando en cuanto es realmente la palabra de Dios. That it's the word from God in heaven to men on the earth. Que es la palabra de Dios que procede del cielo mismo a los hombres en la tierra. And so the writer of the Hebrews says that there are basic or first principles of this word. Así que el escritor de los Hebreos se refiere a los rudimentos de la palabra de Dios. Yes, and so he's saying that
That these Hebrew believers, y está diciendo que estos hebreos, creyentes hebreos, who should have grown up to be teachers by now, que debieran haber crecido hasta el punto que debieran de ser maestros en este momento, do not know the basic principles of God's word. No sabían los primeros rudimentos de la palabra de Dios. And then in chapter 6, verse 1, y luego en el versículo 6 del capítulo 6, versículo 1, the writer identifies six basic principles. El autor identifica seis principios básicos of the teachings of Christ. De las enseñanzas de Cristo. So chapter 6, verse 1, de tal manera que el capítulo 6, versículo 1, is linked to chapter 5, verse 12. Está vinculado con Hebreos 5:12. In chapter in verse 12 it's the basic principles of the word of God or the oracles of God. En el versículo 12 se refiere como a los rudimentos básicos, los principios básicos de la palabra de Dios. But in chapter 6 verse 1 it's the basic principles of the doctrine of Christ. Pero en el versículo 6 encontramos ya como los rudimentos de la doctrina de Cristo. So what's another understanding of the word of God from verse 12? Entonces, ¿cuál es otra comprensión que podemos tener a partir del versículo 12? The doctrine of Christ. La doctrina de Cristo. Hallelujah. And so these principles, de tal manera que estos principios, is translated from the Greek word, que son traducidos de la palabra griega stoikoigo, stoikon. So it's you, are you ready for this one? S-T-O-I-C-O-I-C-H-E-I-O-N. That's the Greek. Pero esta es la forma como lo leen los S y C o K y Judy. Sí, sí. Estoy con, correcto. And so that's the Strong's number 4747, for, in case someone's looking up. Y si alguien lo desea, puede mirar en la concordancia de Strong como en el número 4747. It comes from another word which means the march in military rank. Y también significa marchar en el contexto de la terminología militar. So this word means something in orderly arrangement. Esto quiere decir, en otras palabras, que está establecido en un orden específico. It refers to the constituents of something, the parts of something. Se refiere a la parte vital de algo. The de basic fundamental part. Y son principios básicos fundamentales. Mm. Yeah. And it can also mean a proposition. Y también puede significar una proposición. And in Spanish it's translated as the rudiments. Y en español es traducido como rudimentos. But it also can be translated as principle. Pero también puede traducirse como principios. Or element. O elementos. Yes. So this is the word. Así que esta es la palabra. And it's used a few times in the New Testament. Y es utilizado en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento. And it's the subject that we're exploring today. Y es un tema que vamos a explorar hoy día. So we found out that there are basic principles of the Word of God. Entonces hemos averiguado, hemos entendido que hay unos principios básicos de la palabra de Dios. Also called the basic principles of the doctrine of Christ. También llamados los principios de la doctrina de Cristo. And they are listed as being sixfold. Y hay enumerados seis aspectos que pueden ser desarrollados. So to understand the doctrine of Christ, pero para entender la doctrina de Cristo, which Paul refers to as the mystery of Christ, la cual se refiere a Pablo como el misterio de Cristo, we first need to be founded in the basic principles. Primero debemos de estar fundamentados en los principios básicos. So Hebrews 6, 1 and 2, así que Hebreos 6, 1, 2, the six basic principles, establece los seis principios básicos, of the doctrine of Christ, de la doctrina de Cristo. So the basic principles must be understood first, así que los principios básicos deben de ser comprendidos de primera mano, to enable us to receive and understand the doctrine of Christ, para que la cual nos capacita para recibir la enseñanza de la doctrina de Cristo, which is a mystery, la cual es un misterio, which is what Paul calls in 1 Corinthians chapter 2 verse 6 and 7, the hidden wisdom of God. Es la que llama Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, los principios escondidos de la sabiduría de Dios.
And so to come to that mature understanding of Christ. Entonces para llegar a la comprensión madura de Cristo, we first need to be founded on those six principles. Debemos estar primeramente establecidos en estos seis principios. Summarizing them, repentance. Vamos a enumerarlos: arrepentimiento, faith, fe, baptism, bautismos, laying on of hands, imposición de manos, resurrection of the dead, resurrección de la muerte, and eternal judgment, y juicio eterno. So these are the six fundamental understandings. Estos son los seis comprensiones fundamentales that we need to have, que debemos tener, and every believer, en cada creyente, should be taught these foundations. Debe ser enseñado, debe de enseñárseles estos fundamentos. We call them the foundations of the faith. Así que de tal manera lo llamamos los fundamentos de la fe. And you can find some of our teaching manuals in the Spanish that teach on these six foundational principles. Y ustedes pueden encontrar en estos manuales en español en los cuales enseñamos acerca de estos seis principios. When I was born again in 1974, en 1974 cuando yo nací de nuevo, I was blessed to be given a manual. Fui bendecido al recibir un manual teaching these six basic principles, en el cual se enseñaban estos seis principios básicos. I had no teacher in the flesh, yo en la carne no tenía ningún maestro, but I had this excellent manual, pero tenía este excelente manual teaching me thoroughly these six foundational principles, los cuales me enseñaban adecuadamente sobre estos seis principios. And when I got released in the apostolic ministry, y entonces cuando fue liberado dentro del ministerio apostólico, in the beginning of 1998, a principios de 1998, and I began teaching and going to the nations, y comencé a enseñar y viajar a las naciones, everywhere I taught these foundations, donde quiera que iba enseñaba estos fundamentos, because mostly I found the people of God, including the ministers, did not know these foundations. Porque me di cuenta que donde quiera que iba los mismos ministros de Dios ni siquiera conocían estos principios. And yet the writer of the Hebrews says, "Let us go unto perfection." Y el autor de los Hebreos dice, vayamos hacia la perfección. Let us go unto full maturity. Vayamos a la madurez completa. But before we can do that, pero antes de que podamos hacer esto, before God will give us the permit to go to perfection, antes de que Dios nos permita llegar hasta la perfección, we must first lay the foundations. Primero tenemos que colocar los fundamentos. What are they? ¿Cuáles son? Repentance. Arrepentimiento. Repentance. Faith. Arrepentimiento, fe. Baptism. Bautismos. The laying on of hands. Imposición de manos. Resurrection. Resurrección de la muerte. And eternal judgment. Y el juicio eterno. And so I commend to you, entonces, los invito, as a Christian leader, como líder cristiano, as someone who's moving into the apostolic, como alguien que se desplaza en lo apostólico, you have to begin with the first principles, que debes de tener claro estos seis principios, to be able to bring the people of God onto full maturity, para que puedas llevar a la gente a la madurez completa, al pueblo. So for the kingdom of God to be manifest in and through the church, para que la iglesia pueda manifestarse al pueblo de Dios, the kingdom of God we do. El reino de Dios pueda ser manifestado en la iglesia y a través de la iglesia, these foundations must be properly laid. Estos fundamentos deben de estar correctamente colocados. So that there's a mature body of people. Así que haya un cuerpo de creyentes maduros, ruling and reigning in life, reinando, que reine y gobierne en la vida, through their intimate knowledge of the Lord Jesus Christ, a través del conocimiento cercano de Jesús el Cristo. Amen. Amén. So where else is this Greek word used in the New Testament? Entonces, ¿en qué otro lugar se encuentra utilizada esta palabra griega en el Nuevo Testamento? Galatians chapter 4. Gálatas capítulo 4. Introducing us to the teaching on the adoption as sons. En la cual nos enseña, nos introduce a la enseñanza de hijos en adopción. And Galatians 4 verse 3 says, y Gálatas 4:3 dice, we'll wait for it and read it. Galatians. Okay. 4:3. Así que también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
So the rudiments of the world. Así que los rudimentos del mundo. Or the elements of the world. O los elementos del mundo. Or the basic principles by which the world runs. O los principios básicos por los cuales el mundo es gobernado. So just as there are foundational principles for the operation of the kingdom of God through the church. Entonces cuando colocamos estos principios básicos para el gobierno de la iglesia. And when the church is built on those foundational principles, y cuando la iglesia está fundamentada en estos principios o fundamentos, then we'll function as the church properly. Entonces podemos funcionar como iglesias de manera adecuada. Likewise, in the world system, de la misma manera como en el sistema del mundo, there are elements, hay elementos, or rudiments, or rudimentos, by which that system functions, por mediante el cual eso el sistema funciona. And this is the world that's in opposition to God, that's at enmity with God. Este es el mundo que está en oposición, que es enemigo de Dios. The scripture says, "Love not the world." La escritura dice, no améis al mundo. Nor the things in the world. Ni las cosas en el mundo. Because they're all tied up with the lusts of the flesh. Porque todo esto está atado con los deseos de la carne. And the lust of the eyes. Y el deseo de los ojos. And the pride of life. Y el orgullo de la vida. But we're to love not the world. Pero el mundo no ama no ama la palabra. Because we have been raised with Christ. Porque nosotros hemos sido levantados con Cristo. We are now dead to the things of the world. Ahora nos encontramos muertos a los principios o rudimentos del mundo. So every culture on the earth is worldly. Así que toda cultura en la tierra es mundana. And each culture has basic principles or elements that everyone's expected to abide by. Entonces todos los elementos que el mundo presente por los cuales debemos obedecer. But the scripture says, pero las escrituras dicen that these elements bring us into bondage. Pero las escrituras dicen que estos elementos nos conducen a la esclavitud. So we were in bondage to these elements of the world. Así que estamos en esclavitud con estos elementos del mundo. But when the fullness of the time came, God sent forth his son. Pero cuando la plenitud del mundo se dio, Dios envió a su hijo. Born of a woman, born under the law. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. To redeem us who are under the law. Para redimirnos aquellos que estábamos bajo la ley. That we might receive the adoption. Para que pudiésemos recibir la adopción. Or the placement as sons. O el hecho de ser puestos en el lugar como hijos. So Jesus came and redeemed us from the law, from that law of sin and death. Así que Jesús vino y nos liberó del pecado y de la muerte, de la esclavitud y de la muerte. Because we lived in that world which is at enmity with God. Puesto que vivimos en ese mundo que es enemigo de Dios. We were sinners. Somos pecadores. We were doing things that made us enemies of God. Fuimos pecadores, fuimos enemigos de Dios. But Christ came and died for us. Pero Cristo vino y murió even por nosotros. While we were yet sinners. Aunque fuésemos pecadores. That he might place us into the adoption as sons. Para ponernos en el lugar de adopción como hijos. Hallelujah. And so verse 6 and 7 declare that that has happened. Y en los versículos 6 y 7 declaran que eso está sucediendo. Galatians. Yes, over the page. Is it? Yep. 6 and 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijos, herederos de Dios por medio de Cristo. But before this happened, pero antes de que esto suceda, before we were redeemed by Christ, pero antes de que nosotros fuésemos redimidos por Cristo, and grew up in the things of God, y creciésemos en las cosas de Dios, till we came to the time to be placed as sons, hasta que llegase el momento de que fuésemos colocados en el lugar de hijos, but by nature, pero por naturaleza, verse 8 tells us, el versículo 8 nos cuenta, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mm-hmm. Continue. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? So Paul is challenging the Galatian believers. Así que Pablo se encontraba retando a los creyentes creyentes gálatas, that even though God has adopted you, placed you as sons, aunque Dios los había
adoptado y lo había puesto en lugar de hijos. How could you turn back to gods that are not even gods? ¿Cómo se van a volver ahora a dioses que ni siquiera son dioses? Why do you turn back to just natural carnal things? ¿Por qué os volvéis a las cosas carnales? How is it that you want to come in bondage again to the weak and beggarly elements of this world? ¿Cómo es que queréis volveros a ser esclavos de estos rudimentos del mundo? So we've learned a little about the basic principles of God's kingdom, the doctrine of Christ. Aprendemos entonces algunos principios acerca de la doctrina de Cristo. But now do you want to go back to the old things? Pero ahora queréis volver a lo viejo. The weak and beggarly elements of this world. Lo vago y débil de los elementos de este mundo. You know, one of the new versions says. Vean, algunas de las nuevas versiones dicen. To the weak elementary spirits. A los elementos de espíritus débiles. Recognizing that behind the world system is demonic activity. Reconociendo que detrás de los de las situaciones del mundo hay un poder demoníaco. That those who are not of Christ. Que aquellos que no son de Cristo. Continue in obedience to the God of this world. Se mantienen en obediencia al Dios de este mundo. The spirit of disobedience. El espíritu de desobediencia. So why would we as Christians? ¿Por qué nosotros como cristianos? Turn back to these weak and beggarly elements. Nos volvemos a estos elementos débiles. And allow them to take us back into bondage. Y le permitimos que nos pongan en esclavitud nuevamente. Listen carefully. Escuchen cuidadosamente. Verse 10 says. El versículo 10 nos dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. See, this is referring to religious observance. Entonces esto se está refiriendo a los observantes religiosos. And some churches in South America that I know of. Y algunas iglesias en Sudamérica de las que yo conozco. And many more that I've heard of. Y muchas de las que he escuchado. Are doing this very thing. Están haciendo estas mismas cosas. They're turning back to become Jewish. Se están regresando a ser judíos, entre comillas. Even bringing furnishings into their meeting places from the synagogue. Y aún llevando mobiliario de las sinagogas. Even washing dishes at home in a the lawful way. Y inclusive lavando la loza de una manera de acuerdo a la ley. And misinterpreting the New Testament now. Y interpretando de manera incorrecta ahora el Nuevo Testamento. Suddenly it's a Hebrew document. Súbitamente se ha convertido en un documento hebreo. Even though there's no manuscripts of such a document. Aunque no hay formas escritas de estos manuales escriturales. And so we want to observe days and months and seasons and years and festivals and Sabbaths. Entonces nosotros queremos guardar fiestas, festivales, sábados. Yeah. Brethren, this is exactly what Paul's talking about. Esto es exactamente a lo que Pablo se está refiriendo. This is the exact problem in the Galatian churches. Es el mismo problema exactamente que se daba en la iglesia de los Gálatas. You know, Paul says somewhere, who has bewitched you? Back in chapter 3, verse 1. En el versículo 3:1 se refiere a los Gálatas como insensata, que quienes los habían embrujados. Who has bewitched you? ¿Quiénes os habéis embrujado? See, this is the weak and elementary spirits, the demonic spirits, witchcraft. Esto es obra de la brujería, de elementos cúlticos. Tempting people to come away from being free in Christ. Tentando a la gente que ya había sido liberada en Cristo. Coming away from walking in the inheritance of sons. Quienes se han apartado de caminar en su herencia como hijos. To be concerned how we do the washing up now. Para preocuparse cómo lavarme ahora. Do we turn the cloth this way or that way? Si lo puedo hacer de esta manera o de esta otra. You know, Jesus himself said. Jesús mismo dijo. You make the cup clean. Ustedes pueden limpiar las copas. On the outside. En lo exterior. But what's on the inside? ¿Pero qué sucede con vuestra parte interna? Paul says it's witchcraft. Pablo dice que es brujería. And in chapter 5 verse 1. Y en versículos 1 del capítulo 5 dice. He commands us. Él nos ordena. Estad pues
firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amen. The next time this word is used, entonces la próxima ocasión, la siguiente ocasión en que esta palabra es utilizada, So now we're turning to Colossians chapter 2. Ahora vayamos a Colosenses capítulo 2. And I want you to read, y quiero que leáis, verse 2 and 3. Versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pie, no entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. So Paul is no longer talking about the basic principles of the Word of God. Así que Pablo ya no se está refiriendo a los principios básicos de la palabra de Dios. But he is burdened to bring to the believers in Laodicea and Colossae. Y sino que arde en el espíritu por traer esta palabra a la iglesia de Gálatas y de Colosas. The knowledge of the mystery of God. El conocimiento del misterio de Dios. Both of the Father and of Christ. Tanto del Padre como el Cristo. Because all the treasures of wisdom and knowledge are hidden in Him. Porque todos los conocimientos y todos los tesoros están escondidos en Él. And then in verse 4 he warns them. Y luego en el versículo 4 les advierte. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Deceive us with persuasive words. Porque nos engañan con palabras persuasivas. You know, people are reinterpreting the New Testament through Jewish eyes. Entonces, vean, los creyentes están reinterpretando la Biblia a través de los ojos judíos. And so they make the scripture say things it doesn't say. Y hacen que las escrituras dicen cosas que ellas no dicen. So these people who are turning to Jewishness, they become puffed up in their own opinion. Entonces, estas personas que se han vuelto a las cosas judaicas, se han esclavizado dentro de sus propios pensamientos. And they can sound persuasive. Y entonces llegan con palabras persuasivas. But in your spirit, you know they're wrong. Pero en tu espíritu, tú puedes darte cuenta de que están equivocados. You may not be able to argue with them. Quizás no tengan la capacidad de poder discutir con ellos. Because they speak with persuasive words. Puesto que ellos hablan utilizando palabras persuasivas. Seeking to deceive the saints. Tratando de engañar a los santos. So let's read verse 5. Versículo 5. Porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando de vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. So the apostle is rejoicing. Así que el apóstol se está gozando. Because he can see that at least some of these brethren in Galatia are remaining in good order. Porque se da cuenta de que algunos hermanos en Galacia han permanecido en un buen orden. And they're standing in the faith which y is in Christ. Y están de pie en la fe que es en Cristo Jesús. Verse 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús Cristo, andad en él. And 7. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. So as you have received Christ, de la manera como habéis recibido a Cristo, Christ Jesus the Lord, Cristo el Señor, having believed in him, habiendo creído en él, having received him into your heart, habiéndolo recibido en vuestros corazones, having been baptized into him, habiendo sido bautizados en él, and having been filled with the Holy Spirit which he gave, y habiendo sido llenos del Espíritu Santo que él entregó, let us walk in him, caminemos en él, being rooted and built up in him, siendo edificados y sobre él. Verse 7, rooted and built up in him. Yep. Yep. And established in the faith. Y established in the faith. Y establecidos en la fe. Yeah, verse 8 now. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo
y no según Cristo. Ajá. So again, there's a battle. Ajá. There is a battle. Luego, ahí hay otra batalla. For the souls of believers. Por el alma de los creyentes. To cheat us. Para engañarlos. Through empty philosophy and deceit. Con filosofías huecas y engaños. According to the tradition of men. De acuerdo con las tradiciones del hombre. Whether it be Jewish tradition. En el mundo, por ejemplo, las tradiciones judías. Or Catholic tradition. O las tradiciones católicas. Or Protestant tradition. Las tradiciones protestantes. Oh, Pentecostal tradition. Oh, oh Pentecostales. Beware. Tengan cuidado. Because all of this stuff. Porque todas estas cosas is according to the basic elements of the world. Son de acuerdo, están de acuerdo con los principios básicos del mundo. And it's not according to Christ. Y no están de acuerdo con Cristo. And then verse 9, one of the most famous verses in the Bible. Y luego el versículo 9, uno de los versículos más famosos en la Biblia. Because in Christ. Dice, porque en Cristo dwells all the fullness of the Godhead bodily. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Everything you ever need. Toda cosa y toda rodilla. Everything you need to know. Todas las cosas que necesites saber. About God. Sobre Dios. And how to live for him. Y cómo vivir por él. Is found in Christ. Se encuentran en Cristo. Because in Christ. Puesto que en Cristo. The fullness of the Godhead. Habita corporalmente. Father, Son, and Holy Spirit. El Hijo, el Espíritu, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dwells bodily. Toda la plenitud. And you are complete in him, verse 10. Y en el versículo 10 encontramos que vosotros estáis completos en él. Yes, you are complete in him. Chapter 2, verse 10. Y vosotros estáis completos en él. Who is the head? Que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Amen. These elementary principles of the world. Estos principios elementales del mundo are nothing compared to the kingdom of God. No son nada comparables con el reino de Dios. Are nothing compared to the excellence of knowing Christ. No son nada comparables con la knowing Christ, the excellence of knowing Christ. Con el conocimiento de la excelencia de Cristo. Of being found in him. Todo se encuentra en él. Not having a righteousness which comes through trying to keep the law. Porque no hay justicia, injusticia que trate de matar al Señor. To keep the law. To keep the law. De guardar la ley. But having the righteousness which comes by faith. Sino traer la justicia que viene porque llega por la fe. Believing in and receiving Christ Jesus the Lord. Creyendo y recibiendo a Cristo el Señor. Amen. Now chapter 2 verse 11 of Colossians. Segundo Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. So where's the second one in there? 2:11. Right over in 20. Okay. Pues si habéis muerto, versículo 20. So come over now to verse 16. Vayamos ahora al versículo 16. Read that one. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. So where did we go to? 16. And 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Aha. But the substance is of Christ. Pero la sustancia es de Cristo. Is that what yours got? No. What's yours say? The body is of Christ. Yeah. Yeah. Corpo. This corpo. Cuerpo de the body. Yeah. But which is that's what it literally is. It's a shadow. Yeah, it's a shadow of the body or the reality or the substance of Christ. You see, here said. In verse 17, all which is the shadow, yeah. Which what is to come, yes. But the body is the body of Christ. Yes. So just redo that with saying that, but the substance is of Christ, pero or the reality. La realidad, okay. Yeah. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es de Cristo. Yes, the Spanish Bible has the word body there.
La Biblia en español tiene la palabra cuerpo allí, which is literally what it is in the Greek. Que es literalmente lo que está en el griego. But the English Bible translated as, but the substance is of Christ. Pero la sustancia es Cristo. Oh, yours got the same in English. Yeah, that's the New King James is different. No, this is King James. King James version. This is New King James. Yeah, so it's more literal, but this is a better understanding. Okay. Yep. So then Paul says in verse 18, let no one cheat you. Read this verse, please. Verse 18. Y el versículo 16 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Yes. So here and there you hear of people preaching what they said angels have told them. Entonces hay gente aquí y allá que dice que predican lo que los ángeles le han expresado. Recently in our own city here. Recientemente aún aquí en nuestra propia ciudad. At a meeting of young leaders. En un encuentro de líderes jóvenes. A mature person came. And, una persona madura llegó. And started teaching all this strange stuff about angels. Y comenzó a enseñar cosas extrañas acerca de los ángeles. And one of them said to her, "What is the scripture?" Entonces alguien le preguntó, ¿y dónde está la escritura que dice eso? Oh, there's no scripture. Le dice, bueno, esto no es escritural. This is higher revelation. Esto es revelación de lo alto. A prophet from Africa taught us this. Porque un profeta de África nos enseñó. Sí, bien bobo. Yeah. That's a true story. Es una historia verdadera. Es una situación que realmente se dio. So people go astray. Así que la gente se mantiene en su curso. Even born again, baptized, spirit-filled believers, and even ministers can go astray. Algunas personas son engañadas, gente que realmente ama al Señor y que han sido bien enseñadas. And get involved in the elementary things of the world. Y se involucran en los elementos elementales del mundo. Albeit camouflaged as good religion. Todo camuflado en una buena religión. Using big words. Utilizando grandes términos, palabras. Referring to angels. Referring to angels. Con referencia a los ángeles. And secret things. Y cosas secretas. That only the initiated can know. Que solamente los iniciados pueden conocer. Verse 19. Versículo 19. Not holding fast to the head. 19. No haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, y nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. It's only by holding fast to the head that we will grow properly to maturity. Entonces solamente es haciéndose de la cabeza que podemos creer y llegar a la madurez. Because when we stay fixed in Christ, porque mientras nos mantenemos fijos en Cristo, then God causes us to increase and grow. Entonces Dios permite que nosotros que crezcamos y because verse 20 says, porque puesto que el versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Brethren, hermanos, there is a battle. Hay una batalla. It's a battle. Hay una batalla for the hearts and minds of believers, por el corazón y las mentes de los creyentes, to take us away from Christ, para apartarnos de Cristo, to bring us into religion, para llevarnos a la religión. Do not touch, do not taste, do not handle. No toques, no tomes. These things are only concerned with things which perish. Entonces todas estas cosas conciernen con cosas que perecen. They are according to the commandments and doctrines of men. Obedecen a las doctrinas y mandamientos de los hombres. Verse 23. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo.
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. But we have been raised with Christ. Pero nosotros hemos sido criados, levantados con Cristo. So we are to seek the things which are of Christ. Entonces nosotros debemos de buscar las cosas de Cristo. At the right hand of God. Que Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Set your mind on things above. Fija tu mente en las cosas de arriba. Not on things on the earth. No en las cosas terrenales. So again, the issue is, nuevamente, el asunto entonces consiste. Will you become in bondage again to the basic principles of the world? ¿Volverás tú a la esclavitud de los principios y rudimentos del mundo? Or will you come to the basic principles of the faith in Jesus Christ? ¿O vendrás a los principios básicos de la fe en Jesús Cristo? The rudimentary principles of the oracles of God. Los rudimentos y los principios de la doctrina de Dios. Because Peter tells us, puesto que Pedro nos dice, what will happen? Lo que sucederá. To the elementary principles of the world. Lo que sucederá con los principios y rudimentos del mundo. 2 Peter chapter 3. Capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 3. Reading verse 10. Del versículo 10. 10, yes, brother. 3:10. Yep. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. So verse 10 says that these elements, el versículo 10 dice que estos elementos, this is the same Greek word, son los mismos, es la misma palabra griega, as the word used for the basic principles of the Word of God, la misma que se utiliza para los principios y rudimentos de la palabra de Dios, that's used in Galatians chapter 4, el cual fue utilizado en Gálatas capítulo 4, as the basic principles of the world, como los principios básicos del mundo, that are opposed to God, que son opuestos a Dios, that will bring us into bondage again, que nos volverán a llevar a la esclavitud, that are talked about in Colossians chapter 2, los cuales se mencionan en Colosenses 2, as being such things as philosophy and vain deceit, como son como filosofía y engaños, according to the doctrines and commandments of men, de acuerdo a doctrinas y mandamientos de hombres. So I want us to look at these few verses here in 2 Peter very carefully. Así que quiero que veamos estos versículos en segunda de Pedro capítulo 3 muy detenidamente. Because many have assumed, porque muchos han asumido, that somehow these verses say that the world, the earth's going to be destroyed. Que algunos asumen que estos versículos señalan que el mundo será destruido. But true biblical study and theology. Pero el verdadero estudio escritural y teológico causes us to give much attention to context. Nos invita a que nos pongamos más atención en cuanto al contexto. Comparing scripture with scripture. Comparando las escrituras con las escrituras. And going back to the Greek and Hebrew words. Y ir de regreso al original griego y hebreo. To find out what they mean. Para averiguar qué es lo que realmente significa. And how they're used in the Bible. Y cómo se utilizan en la Biblia. So verse 10 says. Así que el versículo 10 dice. That both the earth and the works that are in it will be burned up. Que tanto, the end of verse 10. Both the earth. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Now in the days of Noah. Así que en los días de Noé. God said. Dios dijo. That he would destroy. Que él destruiría. The earth. La tierra. And every living thing in it. Y todo ser vivo en ella. But in actual fact. Pero en realmente. That's not exactly what God did. Eso no fue lo que Dios hizo. So somehow or other. De alguna manera u otra. That translation. Esa traducción. Does not adequately portray what God intended. No tradujo exactamente lo que era la intención de Dios. He never destroyed the earth. Él nunca destruyó la tierra.
We have proof today. We're still living on the earth. O sea, lo podemos probar hoy día. Seguimos vivos en la tierra. But the flood covered the whole earth. Pero el diluvio cubrió toda la tierra. And everything living except that which was in the ark was destroyed. Y todo ser viviente, todo lo que estaba fuera de esa arca, fue destruido. So in that sense, the earth and all its works were destroyed by water. Y en ese sentido, la tierra y todo lo que había en ella fue destruida por el agua. And so this use of the word rudiments or elements in verse 10 of 2 Peter 3. Entonces, esta misma palabra rudimentos utilizada en 2 de Pedro capítulo 3. Many would assume means the constituent parts of matter. Entonces, of algunos matter. Algunos constituent parts. See. Sí, piensan que se trata de elementos que tienen una constitución física. But everywhere else this word is used in the New Testament. Pero en todas las otras ocasiones en que esta palabra es utilizada en el Nuevo Testamento, it's referring to the principles of how we live. Se refiere a los principios de cómo vivimos. So we live in Christ. Así que vivimos en Cristo. Based on the foundational principles of Christ. Basado en los fundamentos y principios de Cristo. Or we live in the world, o vivimos en el mundo, in bondage to the basic principles of the world, en esclavitud a los principios del mundo, which are even demonic spirits, que aún son espíritus demoníacos, bringing us into bondage, que nos llevan a la esclavitud, to the religion of men, a la religión del hombre, the philosophies of men, de la filosofía del hombre, the doctrines of men, de la doctrina de los hombres, that are all part of these elementary principles, de todo esto parte de los elementos primarios, that can draw us away from Christ, que nos arrastran fuera de Cristo, and separan, cause us to come into bondage, son los que nos llevan a la esclavitud. But Peter says, pero Pedro dice, they will be burned up, que ellos serán quemados, the earth and all its works, la tierra y todas sus obras, will be burned up, será quemada. Or one version says, will be found out. Una versión dice que nosotros seremos averiguados, will be exposed, o mejor aún, seremos expuestos. Amen. And it says that the heavens will pass away with a great noise. Y dice que los cielos pasarán con un gran estruendo. So it's not easy to know what the heavens are that are referred to here. Y nos es difícil saber a qué se refiere los cielos aquí. ¿A qué se refieren los cielos aquí? We know that God can give mighty signs and wonders in the heavens. Nosotros sabemos que Dios puede mostrar señales y maravillas sobre los cielos. In the natural heavens that we see. En el cielo natural que podemos ver. We know that there's much activity in space around the earth. Y sabemos que hay mucha actividad en el espacio alrededor de la tierra. So are those the heavens which will pass away with a great noise? Aquellos que lo que se acabará con un gran estruendo. Or is it a reference to the heavens where the principalities and powers dwell? O se refiere al reino donde moran los principados y las potestades. That finally their time will come to an end. La ocasión en que todo llega a su fin. And they'll disappear with a great noise. Y desaparecerán con un gran ruido. Who knows that often in deliverance ministry? Often in deliverance ministry. Often in deliverance ministry. Dice, ¿quién sabe que a menudo en el ministerio espiritual, the devil makes a big noise as he's cast out. El diablo produce gran ruido cuando es lanzado fuera. Sometimes he shrieks. Algunas veces. Sometimes he cries and argues. Algunas veces o llora, algunas veces discute. But he's always leaving. He's always going. Pero siempre se está marchando, siempre echado fuera. So the heavens which will pass away with a great noise. Así que los cielos pasarán con un gran estruendo. Could well be referring to the demonic heavens. Se podría estar refiriendo a los cielos donde están las fuerzas demoníacas. Paul tells us in 2 Corinthians chapter 12. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 12. That God dwells in the third heavens. Que Dios habita en el tercer cielo. In Genesis chapter 1.
en el Génesis capítulo 1. God created the first heavens, the sun, moon and stars. Dios creó el primer cielo, el sol y las estrellas, la luna y las estrellas. So if there's a first heavens and a third heavens, entonces hay un primer cielo y un tercer cielo. I suggest there's a second heavens. Eso sugiere la existencia de un segundo cielo. And there are a number of references to the principalities and powers. Y hay muchas referencias acerca de los principados y potestades. Even Satan himself. Aún Satanás mismo. Is called the prince of the power of the air. Es llamado el príncipe del aire. These invisible beings. Estos seres invisibles. Living in a heavenly realm around the earth. Que viven en el reino celestial alrededor de la tierra. Trying to block man from a proper relationship with God in heaven. Tratando de bloquear la relación entre Dios, los hombres en la tierra y Dios en el cielo. In Ephesians chapter 3 verse 8. Y Efesios 3:8. Paul tells us. Pablo nos dice that we are to come to the mature understanding of the mystery of Christ, que debemos de llegar a una madura comprensión del misterio de Cristo, so that the manifold wisdom of God, para que la abundante multiforme sabiduría de Dios, will be made known to the principalities and powers, sea conocida por los principados y potestades, through the church, a través de la iglesia. And this is in accordance, y esto está de acuerdo, with his eternal purpose, con su propósito eterno, which he accomplished in Jesus Christ. El cual se obtuvo en Jesús Cristo. So Jesus has already won the victory over the devil and all principality and power. Así que Jesús ya tuvo toda la victoria sobre Satanás, sobre el diablo y sus poderes celestiales. He has been raised far above. Y ha ascendido arriba en las alturas. And the church is meant to be sitting with him. Y la iglesia está llamada a estar sentada con él. So there's many things we don't yet fully understand. Hay muchas cosas que no entendemos del todo. But we are coming to greater understanding all the time. Pero estamos cada vez llegando a ese conocimiento. Let's read 2 Peter 3 verse 11. Vamos a leer 2 Pedro 3, 11. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Hallelujah. The elements. Where was that? In the last part, 12. Yes. Dissolve and shall melt. Verse 12. Melt. You read 11 and 12, did you? Yep. Yep. So the amazing thing about these two verses. Entonces, lo asombroso acerca de estos dos versículos. It says that while all this terrible judgment is taking place, que es mientras está tomando, está dándose lugar a este juicio tremendo, in which the heavens will be dissolved, en los cuales los cielos serán disueltos, being on fire, en fuego, and the elements will melt with fervent heat, y los elementos se derretirán en el fuego, the people of God are still in the earth. El pueblo de Dios se mantendrá en la tierra. So that's interesting, isn't it? Es interesante esto, ¿no es verdad? So what sort of scenario is this really? Entonces, ¿de qué se trata esto realmente? Because Peter is saying, what manner of persons ought you to be? Entonces, Pedro nos está diciendo qué clase de personas nosotros somos llamados a ser. Since all these things will be dissolved, puesto que todas estas cosas van a ser disueltas, being on fire, en fuego, how should the Christians be behaving? Entonces, ¿cómo deben estar comportándose los cristianos? In holy conduct, and godliness. En una conducta modesta y de santidad. Looking for the day of God. Buscando hacia el día de Dios. Looking for the coming of the day of God. Esperando la venida de Dios. And even by our godly behavior. Y aún por nuestra sana y santa conducta. And our accurate preaching and teaching of the Word of God. Y nuestra confiable enseñanza y predicación de la palabra de Dios. Actually hastening the coming of the day of God. Realmente este fuego va a venir de parte del Señor. Este apresuramiento. Yes. So we are living in that time. Así que estamos viviendo en ese tiempo. And it's going to take place over a generation. Y eso va a tomar lugar durante generaciones. Because the day of the Lord in verse 10. Puesto que la palabra, el día del Señor en el versículo 10 is referred to the day of God in verse 12, y al cual se refiere como el día del Señor en el versículo 12, and back in Thessalonians it's called the day of Christ, y en Tesalonicenses se refiere como
El día de God. The day of Christ. El día de Cristo. And in this day, y en estos días, which is a time period, el cual se refiere a un periodo de tiempo, it's not a 24-hour day, no se trata de un día de 24 but horas, it's a specific time, sino un tiempo específico, in which these things will take place, en el cual estas cosas se originarán. So in 2 Thessalonians chapter 1, así que en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 1, speaking of this day, refiriéndose a estos días, Paul says that the Lord Jesus will be revealed from heaven with his mighty angels. 2 Thessalonians. That the Lord Jesus, verse 7. Second part of 7. That the Lord Jesus will be revealed. 1:7. Yeah. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Yes, and verse 8. Y en el versículo 8 dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús Cristo. So Jesus is coming with his mighty angels from heaven in flaming fire. Así que Jesús viene con fuego con sus ángeles de su poder. Taking vengeance on all those who do not know God. Vengándose de a todos aquellos que no conocieron a Dios. Taking vengeance on those who do not obey the gospel of Jesus Christ. Vengándose de aquellos que no obedecieron al evangelio de Dios. What will happen to them? ¿Qué les sucederá? Verse 9. El versículo 9 nos dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. They will be punished with everlasting destruction. Ellos serán castigados con destrucción eterna. From the presence of the Lord. Desde de la presencia del Señor. From the glory of his power. Del poder de la gloria de su poder. And when will this happen? Y cuando esto suceda. Verse 10 tells you. El versículo 10 nos dice: cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando venga en aquel día para, on that day, en ese día, the same day, el mismo día, in which he comes, en el cual él venga, not only to destroy the wicked, no solamente para destruir al maligno, but then to be glorified in his saints, sino que viene glorificado con sus santos, a glorificarse sus santos, among all those who believe, y para morar entre todos aquellos que han creído. Brethren, we need to fit all these things together. Hermano, nosotros tenemos que seguir todas estas cosas juntos. We need to stop deceiving ourselves. Debemos de dejar de engañarnos a nosotros mismos. That Jesus is coming to take us away in a rapture. Que Jesús va a venir y llevarnos en un rapto. So that we avoid this terrible time on the earth. De tal manera que nosotros evitaremos estos terribles tiempos en la tierra. The scripture clearly says. Las escrituras claramente dicen. That we're going to be living in it. Que vamos a vivir en él. So Peter instructs us how to behave ourselves. Entonces Pedro nos indica, nos enseña cómo debemos portarnos. How to conduct ourselves. Cómo debemos conducirnos nosotros mismos. So that we can even hasten this day's coming. De tal manera que podíamos permanecer en su venida. And what sort of a day will it be? ¿Y qué clase de día será? For the wicked, a day of great destruction. Porque será el día en que habrá gran destrucción para el iniquo. For the saints, por los santos, a day of great glory. Para los santos será un día de gloria. We began talking about the basic principles of the Word of God. Comenzamos hablando acerca de los principios básicos de la palabra de Dios. That we all need to be very familiar with. En la cual con los cuales nosotros debemos de estar muy familiarizados. Living daily. Viviéndolos diariamente. In repentance from dead works. En arrepentimiento y obras muertas. Living daily in faith toward God. Vivir diariamente en fe hacia Dios. Understanding the reality of our baptism according to the scriptures. Entendiendo la realidad de nuestro bautismo de acuerdo con las escrituras. Having received the baptism of the Holy Spirit through the laying on of hands. Habiendo recibido la llenura del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Walking in the resurrection power of the risen Lord. Caminando en el poder de la resurrección de nuestro Señor. Walking in the knowledge of eternal judgment. Caminando en el conocimiento del juicio eterno. That God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. The world which was at enmity with him.
el mundo quien fue su enemigo. God so loved that world. Dios amó tanto a ese mundo. That you and I were part of. Del cual tú y yo fuimos parte. That he sent his only begotten son. Que envió su único, su hijo unigénito. So that whoever believes in him. Para que todo aquel que en él crea. Should not perish. No muera. Should not go the way of 2 Peter chapter 3 verse 10 and 11 and 12. No sea parte de segunda de Pedro capítulo 3 9 10 11 10 11 y 12. Who will not find themselves in the wrath of destruction of 2 Thessalonians chapter 1 verses 7 to 9. Y no se encuentra así a sí mismo en la ira de segunda de Tesalonicenses chapter 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 al 12, no se encuentra envuelto en esa ira. But finding themselves in Christ. Sino que se encuentra a sí mismo en Cristo. Seeking the things which are above. Buscando las cosas de arriba. Where Christ is seated. Donde Cristo está sentado. What foundations is your life built on? ¿En qué fundamentos ha sido edificada su vida? Do you know the foundations of our faith? ¿Conoce los fundamentos de nuestra fe? Are you grounding all believers on those foundations? ¿Están cimentados todos los creyentes en esos fundamentos? So that we can all go on to maturity. De tal manera que todos podamos seguir a la madurez. That God will give us the permit to build the house of God now. Para que Dios nos pueda permitir entonces ahora edificar la casa. So that all the world will have to see. De tal manera que todo el mundo pueda ver. That God truly sent Jesus. Que realmente Dios envió a Jesús. That the Son of God became the Son of Man. Que el Hijo de Dios se hizo Hijo de Hombre. God manifested in the flesh. Dios manifestado en la carne. Justified in the Spirit. Justificado en el Espíritu. Seen by angels. Visto por ángeles. Preached among the nations. Predicado entre las naciones. Believed on in the world. Believed on in the world. Creído en el mundo. And received up into glory. Y recibido arriba en gloria. What foundations are you building on? ¿En qué fundamentos está usted edificado? Amen. Amen.